el último ranking de competitividad de Doing Business, Bucaramanga obtuvo una mala calificación, en particular por la demora en los trámites de construcción. En la ciudad se piden cerca de 18 permisos para construir y una licencia puede tardar hasta 160 días. Conozca cómo ha mejorado esta situación. El ranking de competitividad es una medición sobre la dinámica de una economía en particular a la hora de hacer negocios. Esta herramienta es aplicada anualmente por la Corporación Financiera Internacional IFC, filial del Banco Mundial, en 183 naciones del mundo. A partir de ello, se empiezan a tener como punto de referencia esas calificaciones para que los inversionistas tengan unas medidas o unos indicadores acerca en dónde es mejor invertir. En Colombia, esta medición se viene aplicando en ciudades cada 2 años y Bucaramanga, en el último reporte registrado en 2010, ocupó el puesto 19 entre 21 ciudades. En estos momentos, la Cámara de Comercio en los temas del Doing Business participa de la mesa que está revisando esas calificaciones para entrar a mirar las acciones que se deben tomar. De allí, junto con el Banco Mundial y la Alcaldía de Bucaramanga, se empezó a desarrollar el proyecto de licencias de construcción y el de inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio para mejorar estos procesos en la ciudad de Bucaramanga. La iniciativa, que está a las puertas de implementarse en la ciudad, pronostica en el capítulo de solicitud de licencias de construcción un ahorro en trámites del 33%, al pasar de 18 a 12 requisitos, y en tiempo una reducción del 40%, pues no serían 160 días, sino 97. Antiguamente, para controlar el funcionamiento de estos establecimientos, no había una coordinación dentro de la alcaldía, y el empresario se veía sometido a muchas visitas por parte de la Secretaría de Salud, luego por parte de Planeación, SAICO y ASIMPRO, etcétera, etcétera. Hoy en día, a través del resultado de ese proyecto, va a tener una sola visita en donde se controlarán los diferentes aspectos que tienen que cumplir con la normatividad los establecimientos de comercio. En próximas emisiones de Cámara Directa haremos la ampliación de este tema que pretende beneficiar a quienes requieren hacer trámites para obtener licencias de construcción y adelantar procesos de inspección, vigilancia y control de establecimientos comerciales en la ciudad.